surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía para dar testimonio de la luz y preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos de que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo el Señor un pueblo bien dispuesto, concede a tu familia el don de la alegría espiritual y dirige la voluntad de tus hijos por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi esclavo, ¿de quién estoy orgulloso? Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y a nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo lleva el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezca las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo: Dios suscitó a David por rey, de quien hizo esta alabanza.
encontraré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. De su descendencia, según lo prometido, sacó Dios un Salvador para Israel, Jesús. Juan, antes de que él llegara, predicó a todo el pueblo de Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía: yo no soy quien pensáis, sino que viene detrás de mí uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo: no, se va a llamar Juan. Le replicaron: ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que él se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a ser este niño? Porque la mano de Dios estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Pues estamos en este día solemne del nacimiento de San Juan Bautista, que como dice la primera lectura del profeta Isaías: te hago luz de las naciones. Porque como decía perfectamente la oración colecta de la Santa Misa, la función de Juan Bautista es preparar un pueblo bien dispuesto. Una palabra potente, un ejemplo de vida potente, testimonial en su comer, en su vestir, en su predicar, en su ser. De tal manera que puedan tener el oído abierto para escuchar la palabra. Ella es la voz del desierto. Yo soy una voz que grita, que clama, que invita a la conversión. Jesucristo es la palabra. La palabra que se hace carne. Y por tanto este papel importantísimo de Juan Bautista de preparación. Preparación a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Camino, verdad y vida. Juan nace también en un contexto impresionante, dada la importancia de su figura, si bien dentro del orden de la antigua economía espiritual, o sea, de la antigua alianza. Entre los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino es mayor que él, porque él es del quicio. Entre toda aquella realidad que inicia con la vocación de Abraham, y que llegará hasta la figura de Juan. Juan, Yohanan en hebreo, gracia de Dios. Etimológicamente el significado de esta palabra. Juan, gracia de Dios. Gracia para tantos hombres y mujeres. El que señalará el Mesías, este es el Cordero, que quita el pecado. A quien mandará sus discípulos. A quien bautizará en un acto que quedará absolutamente confundido el mismo Juan. Cumplamos toda justicia, dirá el Señor. El Señor de la gloria, el Santo de Israel, se pone en la fila de los pecadores y a los pies de Juan Bautista. Ha venido a asumir, ha venido a redimir, porque lo que no es asumido no es redimido. Juan Bautista también, incluso en su nacimiento, hay unos signos. El nombre, que es una novedad,
porque el Señor es eternamente nuevo, fiel y novedoso. Las cosas de Dios rompen el marco. Siempre tenemos una tendencia a que siempre ha sido así y siempre se hace de esta manera, y por tanto le tenemos que llamar Zacarías como su padre. Y aquí hay esta novedad, dicen, no, lo dice tanto Isabel como su padre todavía mudo desde la manifestación en el Sancta Sanctorum de Jerusalén. Juan es su nombre, y se le abrirá la boca y vendrá a continuación aquel himno precioso que se reza todos los días por la mañana en el oficio de laudes, el llamado Benedictos, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías hace este cántico en este contexto de que Dios le abre la boca, cuando en la obediencia de la fe pone a su hijo el nombre que Dios le ha dado. Se ha de llamar Juan a través de Gabriel cuando se le presenta en Jerusalén en el templo. Juan su nombre. Pues pidamos a este gran santo que tiene esta misión de preparar, una misión apostólica, el bautista, el que bautiza, bautizar, entrar en esta vida nueva, por la penitencia en Él, por la plenitud en Jesucristo como hijos de Dios. Que Él interceda por nosotros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Imploremos humildemente a Dios Padre, que ha manifestado su misericordia para con el mundo, enviando a Juan Bautista como precursor de Jesucristo, y pidámosle por todos los hombres. Para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo con tal coraje que los hombres se convierten y se acerquen a Él, roguemos al Señor. Para que el pueblo de Israel, escuchando la voz de Juan y de todos sus profetas, lleguen a reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos, todos, roguemos al Señor. Para quienes viven esclavizados por el pecado, encuentren en su camino una voz que los llame a la conversión, roguemos al Señor. Para que nosotros sigamos a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo precedió, roguemos al Señor. Bendice, Padre de misericordia, a tu pueblo, y puesto que pone su confianza en la intercesión de San Juan Bautista, concédele todo lo que te ha pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spirito militante sentivano incontritas.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Colmamos de ofrendas tus altares, Señor, para celebrar dignamente la natividad de San Juan Bautista, porque él proclamó que el Salvador del mundo ya estaba cerca y lo mostró ya presente entre los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Y al celebrar hoy la gloria de Juan el Bautista, precursor de tu Hijo y el mayor de los nacidos de mujer, proclamamos tu grandeza, porque él saltó de alegría en el vientre de su madre, al llegar el Salvador de los hombres. Y su nacimiento fue motivo de gozo para muchos. Él fue escogido entre todos los profetas para mostrar a las gentes el Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el Jordán al autor del bautismo, y el agua viva tiene desde entonces poder de salvación para los hombres. Y él dio por fin su sangre como supremo testimonio por el nombre de Cristo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, te aclamamos nosotros en la tierra diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu Iglesia peregrina en la tierra, tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos te pedimos por Juan y Odulio Palomo. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz de la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La sangre de Cristo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Que la lengua humana cante este misterio: la preciosa sangre y el precioso cuerpo. Quien nació de virgen, rey del universo, por salvar al mundo, dio su sangre en precio. Adorad postrados este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio,
por igual la gloria y el poder y el reino, al Eterno Padre con el Hijo Eterno y el Divino Espíritu que procede de ellos. Amén. Oremos. Señor, tú que has restaurado nuestras fuerzas con el banquete del Cordero Celestial, haz que tu Iglesia, llena de gozo por la natividad de San Juan Bautista, reconozca a su Redentor en aquel cuya venida inminente anunciaba el Precursor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios que salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza de nuestra vida. Dios que salve, a ti llamamos desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos.